Un cafecito a esta hora nos queda realmente pepa, vecinos. Así que mandarles el abrazo, desayune rico con pancito, ¿no? El pancito siempre es importante, da energía y calorías para no tener tanto frío. Bueno, las denuncias del problema de las medicinas es realmente a diario las que se hacen en el país. Sin embargo, esta vez les vamos a contar la historia de un ciudadano que denuncia que por la falta de insumos médicos no le pueden realizar una cirugía en su rodilla. Increíble esto, ¿eh? Pero escuchen, autoridades. Él es uno de los sobrevivientes al aluvión de La Gasca tras ser arrastrado por lo menos 15 cuadras. Increíble, hay que poner atención y ayudar a esta comunidad. Juan es quien aparece en este video. Se lo ve en medio de los escombros girando para que no se lo lleve la correntada. Y de repente gran cantidad de agua, cual olas bajando por La Gasca. Han pasado 8 meses de esa desgracia. Conversamos con él. Dice que no ha recibido mayor ayuda por parte de quienes en su momento hicieron promesas. Les ayuda del MIES nada más y $255. Van a ir 8 meses de ese tiempo que pasó, entonces con eso no alcanza para operaciones que tenemos. Este es el punto en donde Juan finalmente se detuvo tras ser arrastrado durante 3 kilómetros tras el aluvión del pasado 31 de enero del 2022. Aluvión que dejó 29 víctimas mortales y ciudadanos heridos que hoy se sienten abandonados, no únicamente por las autoridades, sino también por un sistema de salud. Y tomamos la palabra abandono porque este sobreviviente del aluvión tras aquel fatídico día quedó con su rodilla izquierda gravemente herida. Pues tras una primera intervención en el sistema público, no habrían salido las cosas como se esperaba. Y me cosieron sin lavarme, sin nada de sacar todas las bacterias. Se me infectó a los 7 días. Me dijo el doctor que podía perder la rodilla. Luego de eso fue intervenido por segunda ocasión, donde las cosas salieron aún mejor, pero hoy necesita ser operado nuevamente. Sin embargo, ese procedimiento no se lo puede realizar en el sistema público. ¿Por qué? Esto fue lo que le dijeron en la casa de salud. Pero no hay insumos, no hay anclas, no hay nada de como para poderme operar. Solo dicen que tengo que esperar, esperar, y en eso vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora también últimamente me dijeron que espere un mes más. Pero es cerrajero y por su rodilla se le ha hecho prácticamente imposible trabajar. No labora. Y además de eso, tiene que solucionarse con los medicamentos. ¿El Ministerio de Salud Pública recibió medicina o no? No. Nada nos ha recibido de eso. Por eso solicita ayuda a las autoridades frente a una nueva intervención quirúrgica. Informó Marilyn Jaramillo. Es increíble, autoridades del Ministerio de Salud, ministro, que esto suceda, ¿no? Un ser humano que, por desgracia, estuvo en el momento de un aluvión en La Gasca, arrastrado. Luego llega al sistema público, no le hacen la asepsia necesaria, le hacen una operación mal hecha, va a otra, le mejoran, pero hay que hacer otra. A la tercera, no hay cómo. Mi don, vaya nomás, regrese, traerá la pierna, ¿no? Increíble, o sea, increíble. ¿Cómo pueden pasar estas cosas en el país? Autoridades, hay que entregarle a este hombre que necesita su trabajo y su salud. Indolencia realmente por parte del sistema de salud pública. Y tomemos en cuenta que las autoridades aseguran que existen los recursos para la compra de medicinas y también insumos médicos. Así que ahí solamente hay que actuar y ayudar a este hombre. Vean, a esta gente, perdónenme, autoridades, y lo que les voy a decir, a ustedes, la indolencia, ustedes son médicos, ¿no? Bueno, a ustedes, que esta vela les ilumine. Recuerden que hicieron un juramento, ese juramento va para todos, y el juramento es importante a los médicos. Hay que ayudar a esta persona, y para eso nosotros invocamos a través de esta vela que le llegue, por favor, esto que a mí me ha indignado. Pobre ser humano, pobre hombre, o sea, no hay derecho, si además de que le pasó, que le digan, vean, no hay cómo. No hay insumos, o sea, en pocas, arréglese. No es forma de tratar a los ciudadanos de este país. Por eso hay que luchar para que estas cosas vayan mejorando. Y siempre TVC lucha junto a ustedes para que tengan mejores días y todo se solucione. Seguramente el municipio también, que brindaba ayuda a la comunidad de la aluvión afectada, obviamente también pueda hacer algo y canalizar para que vaya a algún hospital y pueda ser operado. Vamos ahora con nuestro vecino.